Buenas, gente. Hoy os traigo otro vídeo de War Thunder, otra repetición de una partida de War Thunder con los rusos, como no podía ser de otra manera, y con mi... Voy a darle un poco rápido mientras hablo para que vaya comenzando la partida. Va a ser un vídeo cortito, de hecho la partida solo duró 12 minutos y pico. Y bueno, básicamente voy con mi trío de ases, ¿no? El T-34 1941, que es el que estoy controlando ahora. También tengo el 1942. Y también el... No me acuerdo cuál era el otro puto nombre. Pero bueno, era otro T-34. Rangos 3,7, 3,7 y 4 de rating de batalla. O sea que es un rating 4. Como mucho nos enfrentamos a tanques... de rating 5. Bueno, esto a los que no juguéis War Thunder no os dirá nada. Pero básicamente es una combinación de tanques que nos puede dar muchas oportunidades, ya que los rusos tienen la munición explosiva en estos tanques, que aparte de penetrar un huevo, explota al llegar adentro. Y esta partida en cuestión tiene bastante gracia, porque justo la jugué unos segundos después de decirle a Fiestas que me parecía que después de alguno de los parches, llevaba un tiempo ya sin jugar, un par de meses, y volví y me puse en esta partida, después de una serie de partidas malas, y le estaba diciendo a Fiestas que me parecía que le habían hecho algo a mis queridos T-34, porque ya se habían acabado aquellas partidas de rachas. De hecho, me había jugado unas cuantas partidas y me habían salido bastante reguleras, 4 o 5 tanques. Digo una partida buena cuando mato mucho, ¿vale? O sea, a veces apoyo en tomar los puntos, pero para mí una buena partida es donde mato muchos tanques. Soy un casual del War Thunder, lo sé. Bueno, ahí teníamos nuestra primera baja, segunda baja. Os fijaréis que la mayoría de las bajas son por tripulación noqueada o por explosión de la munición, porque como os digo, la munición esta de los rusos es una bestialidad. Tengo puesto... Sí, ¿no? Tengo puesto mi cámara. Estoy empezando a dudarlo, que sea mi cámara, lo que estaba viendo yo en ese momento. Pero sí. Bueno, eso. Estaba diciéndole a Fiestas que me parecía que habían toqueteado algo y la verdad es que no. Siguen matando igual, ¿no? No hay que echarle la culpa tampoco al juego, ¿no? A veces eres tú que eres manco, era mi caso. Y nos salió una partida bastante decente, la verdad. Como veis, estábamos sosteniendo el punto. Este era el punto conflictivo. Como veis, hay 3 puntos y el enemigo tiene 2, con lo cual estamos perdiendo la partida. Así que me decido a avanzar un poco. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que... ¡Bem! Ahí tenemos a uno de lado. No sé si me ha visto venir o no. Pero esta munición con este tanque a esta distancia es prácticamente imposible fallar. Aquí, pues pequé un poco de prepotente, ¿no? Me vine demasiado arriba. Y en este momento, cuando me matan, me fijo en que no hay aliados y tampoco hay enemigos, exceptuando estos dos, que defiendan esa parte del río. O sea que me saco mi siguiente tanque, el T-34 1942, y decido cruzar para intentar pillar a esos dos campeones por la espalda. Vamos a darle un poco rápido, ¿vale? Si no os importa. Más que nada para no estar aquí todo el día. Vamos a darle a 4000, por ejemplo. Simplemente eso, pues rodeé un poco, intenté bordear. No es que sea un pro del War Thunder, todo lo contrario, soy un jugador medio tirando abajo, pero mis mejores partidas, siempre cuando mato mucho, por lo general, además de tener el día, la suerte y los tanques y la munición adecuada, es importante intentar pillar por el lado por detrás. Vamos, cuando rodeamos y nos sale bien, la mitad de los enemigos caen sin saber qué coño ha pasado. Y este va a ser el caso. Como veis, estaba bordeando. Y aquí ya estaba buscando dónde estaban los enemigos, dónde estaban esos dos que me habían matado, ¿no? Aquel tanque y aquel cazacarros. Lo que veo es a un tío cruzando, bueno, un tío en el otro lado. Apunto y disparo. Tripulación noqueado. Y van 4 bajas. Entonces, ahí viene el primer avión. Siempre que me viene así un avión después de matar unos cuantos, siempre te imaginas que es el tío a uno de los que has matado. Bueno, a este le disparo, pero como veis, no lo destruyo. Lo que sí, le he dejado noqueada a la tripulación, temporalmente indispuesta. Y el anillo, ahora sí está muerto. Si os fijáis, los daños... Está muy guay la cámara esta. Te marca exactamente qué daños ha tenido el tanque. Y cuando sabes más o menos, cuando te ha pasado, cuando te han roto a ti el tanque varias veces,
pues te das cuenta de cosas. Como, por ejemplo, este otro muerto, por cierto. Por ejemplo, ese de antes, este que ha muerto, no, el anterior, el anillo de la torreta había sido inutilizado. Si inutilizáis el anillo de una torreta, no va a poder girar. Con lo cual, ese es el momento en el que deberíais intentar pegaros al tanque, si no hay más enemigos cerca. Porque no puede girar para perseguiros, como os digo. Bueno, aquí como veis, ese T-34 se había apartado. Y como había visto que venían por ahí, pues me decidí a lanzarme contra el punto. Además, teníamos que intentar tomar esto a toda costa. Y aquí tenemos el T-34, que este no tiene mérito ninguno haberlo destruido, porque ya lo tenían indispuesto mis aliados. Simplemente, pues me aproveché, ¿no? Bueno, otro avión que se me estrella. Ya estoy empezando a pensar que me he conseguido odios en esta partida. No pasa nada, yo también lo hago. A mí cuando me matan y saco un avión, siempre tengo prioridad por el señor que me ha destruido el tanque. Eso lo hacemos todos, ¿no? Bueno, aquí veo un Crowell de espaldas y disparo. No sé qué pasa ahí con la bala, supongo que habrá impactado, habrá explotado contra los escombros. Pero bueno, vuelvo a dispararle y como veis, tripulación noqueada. ¿Veis la onda expansiva del cuando entra la bala, cómo estalla? Y eso, una de dos, o mata a la tripulación o hace explotar la munición o deja el tanque lo bastante jodido como para que deje de ser un peligro durante un breve espacio de tiempo. Bueno, aquí ya me estaba hinchando, ya veis que llevamos 9 vehículos, otro avión que viene a tocarme las narices, a este lo pillamos de lado. Tampoco tiene demasiado mérito cargármelo, de hecho fue bastante, bastante correoso. Como veis, el tío carga hacia la desesperada, le inutilizo el motor y ya lo dejo ahí para que se hagan cargo los aliados. Vale, no se hacen cargo suficientemente rápido. Y al ver que no venía nadie más, me lo cargo yo. Una baja más. Ahí me pilla un Panzer alemán. Me pilla, como veis, me ha dejado. En este caso me ha dejado a los artilleros indispuestos. Me ha matado a los dos artilleros. Veis a los monigotes de la torreta en rojo. Así que lo que hago es tirarle dos ataques aéreos y esperar a que se recuperen. Como veis, han movido a uno de los cadáveres hacia abajo y uno de los pilotos, pues, se ha pasado a artillero. Con lo cual, y desde la cobertura, puedo acabar con el enemigo que me había casi destruido el tanque. Tenemos enemigos por detrás, por los lados, por delante. Aquí poco podíamos hacer ya. Pero intento cargarme a otro. En este caso, ese Panzer IV F2, les tengo especial manía porque suelen matarme bastante con ese tanque. Y aquí, como veis, pues me pillan por detrás. Entra un. Es que había una carga general. Estaban viniendo todos hacia el punto, obviamente. Porque hay gente que se lo toma en serio lo de los puntos, ¿vale? La mayoría en general. Yo según tenga el día. Y ahí me matan. Entonces, atentos a esto, porque salgo y veo que justo detrás de nuestro spawn, donde aparecemos con los tanques nuevos, hay un T-34 ruso enemigo. Lo que hago es bastante arriesgado, principalmente porque, y como estáis viendo aquí, los enemigos me tienen a tiro en todo momento. El tanque sube bastante lento. Tiro el ataque aéreo que tenía sobre ese T-34, a ver si lo despisto un poco, y aquí algo de suerte, porque ya me estaba apuntando. Pero ahí está, anillo de la torreta jodido y la tripulación temporalmente. O eso creía yo, porque ya se habían recuperado. Pero bueno, de un tiro, tripulación noqueado. Así que una vez que acabo con él, de hecho, como veis, llegué antes de tiempo porque aún está cayendo la artillería que le lancé para despistarlo. Una vez que tomo esta posición, me doy cuenta de que realmente tiene muy buen tiro, e intento cargarme a alguien. Como veis, un tanque que se para momentáneamente a disparar. ¿Cuántas veces voy a decir momentáneamente en este vídeo? No lo sé. Me sale solo. Total, que 14 vehículos destruidos después, que por cierto, fijaos que saqué el tanque con tanta prisa que ni siquiera le quité el camuflaje de nieve. O sea, destacamos bastante. Bastante no, lo siguiente. Parece que estamos pidiendo a gritos que nos destruyan. Bueno, aquí la partida ya estaba perdida, como veis, el enemigo tiene el punto central, que era el que iba a decidir quién era el que iba a ganar. Eso o destruir todos los tanques del bando enemigo, o control de puntos o destrucción de todos los tanques enemigos. Es muy raro que se destruyan todos los tanques enemigos. Por lo general, suele ganar el que controla la mayoría de puntos. Bueno, como veis, estaba la partida ya jodida. De hecho, ya estaba viniendo bastantes de mis amigos. 14 bajas. Cuando haces 14 bajas, tienes muchos amigos entre los enemigos. Amigos, entre comillas. Con lo cual, ya estaba bastante acojonado porque iban a venir a por mí. Así que simplemente actué como un auténtico héroe. Aparqué mi tanque detrás de la casa
Y no hice absolutamente nada hasta el final de la partida. Bueno, sí, sacarme un avión, pero ya veis que para lo que me ha servido. Y ahí ya se acabó la partida. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.